Bueno, amigos, acá estamos ya de nuevo, va. Aquí Perdón estamos de ahí por nuevo. todo lo sucedido, pero acá estaba Carlita y pues acá está. Sofía Ahí está Sofi y la chula. Enojadas esas. Bueno, acá está la Carlita, ¿no? Soy yo. Echando, ¿qué es esto? Cabal, pe. Ahí está Sofía. Ahí va su picantillo. ¿Ah? Lleva su picantillo. ¿Ve? Ah, sí. Es que va a salir rico, vas a ver. ¿Qué es sofreír? ¿Cómo? ¿Sofreír o sufrir? Sufrir. Se va al repollo. Y el tomillo y la oreja. Ah, pues está bueno. El tomillo y el laurel son hermanos. El tomillo y el laurel son hermanos. Sí. Está bueno. O sea que eso no lleva aceite, va. Bien, yo le eché aceite, ¿no viste? No. Bien. Ah. Lo mismo que solo así, tiene que llevar un poco de aceite. No, pero está bueno, muchacha. Y eso se tiene que subir a fuego lento, va. Sí, porque si no se va a quemar. Ahorita Los chicos, va. Están enojados, a ver, la soja te va a rematar ahí con la chula, nada que ver la chula. Apagó el fuego, ¿no? Apagó el fuego, apenas está viendo el fuego ahí. Ya no arde, ya ves. Me gusta que la chula está echando la mano. Te va a enseñar. Va a decir chulo. ¡Ah, pala! Mira, que no estoy haciendo nada. Estoy dejando que te toque ahí. Ya, déjame, porque mire cómo está haciendo yo la computadora. Pala, mira, Elena, la Sofi. Oh, me le manchó la cara, la pobre chula. A ver. Enojada la Sofi, opa, nada, le estoy haciendo. No me está tirando, no es solo que te vea el teléfono ahí. Enojada esa mujer. No, todavía no sé qué es. Acá está la Carla. O sea, que eso como unos. ¿Como cuánto tiempo tiene que estar sufrido ahí, Lenita? Ah, que esté bien ensanduchado así, la zanahoria y el chile. Va que sí, va. La zanahoria más duro. Sí. El repollo es más suave, va por ahí el día de último, va, si no estoy mal. Ah. No puede ser que a veces va a salir rico, mucha neta. Entonces va a haber aguacatillo también, entonces no estoy mal. Está verde. No, espera, mira, mira, muchacha, mira. Hoy es un día muy grandioso y pues hay que apoyar a. Ah, como equipo hay que estar acá apoyando también, cuerpando a Boris en su día de cumpleaños del gordito. Y muchas gracias a esas personas. Sí. Y muchas gracias a esas personas que le tienen un gran aprecio a Boris y a Elena también y al gordito también. Muchas gracias también por su apoyo y su aprecio, muchachos. Y acá la haciéndolo.
El escabeche. El chile escabeche. Suelta un olorcito por la cebolla. Sí, eso sí. Milagro, te lo va a quemar. Milagro se está cocinando ahí, ¿ves? De veras, va. Fallaste. Puro milagro está cocinando ahí, ¿ves? Sofi, ¿me cocina? ¡Ja! No se las vas. Va. Yo miro que tanto está haciendo, tanto está peleando usted, en vez de venir a agarrar un poco de brazos aquí, ¿ve? O de juego para pasarlo allá, es que no. Es que no para. Tienen inteligencia. ¿Pero qué tiene, mamá? Mira, ¿no? Estás viendo, mira. ¿No hables? Primero miren, pues hable. Vaya, pues. Ahí se está. Ah, va, pues. La Sofía. ¿Cómo es la Sofía de nadie? Usted? La Sofía, la Julia. ¿De qué tambre para nada, Julia? Es que vamos a quemar porque no está cocinando. Y vos no lo puedes unir a darle un poco de brazo, no, aquí como dice ahí. Va que yo tan siquiera estoy ahí metiéndole leña. Claro, después. Que se quema. Pero acá no puedo cocinar de puro milagro. Y vos no puedes juntar ni un juego porque. Ya se está juntando, puedes jalar una brasa aquí, ve, con una tenaza. Hace llorar el niño. Está bien. Cuidado, si no se va a quemar. Si no sabes qué vas a hacer. ¿Vos me tenés que ayudar? ¿Sí? Más que todo a ti te pusieron a hacer. Más que todo tú decidiste hacer el escabeche. Ajá. Ah. Pero la Sofi dice que yo lo quemo. Vamos a ver quién termina el güey. ¿Lo vas a quemar? Sofi, me llamo yo, pues. ¿Tú no milagro estás cocinando ahí? ¿No serás vos? Ahí estás alegre que yo no tengo mi teléfono por eso. Es que mi hermana es envidiosa. ¿Vos sos envidiosa? ¿En caso yo soy tu teléfono? ¿Estás loca, Sofi? Ya, muchachos deberían comportarse, hombre. De todos modos, cada quien está ayudando un poquitito acá para llegar a cabo todo esto, hombre. Hola, Sofi, ¿vos sabés qué puchica? No le hice nada porque no está enojado conmigo. Va a enojarse, está usted, hombre. Eso no es así, muchacho. Ve. A ver, ¿qué está haciendo ahí, ve? ¿Qué va? ¿Dónde está? No importa, vos, importa. ¿Qué no lo veniste a hacer vos? No sé, ya estaba haciendo. Ya sé otra cosa, mejor callate. ¿Qué hay, hermano? Va que está quedando rico, ¿ah? Sí. ¿Cómo lo ves vos ahí, pues? Se ve rico. Se ve calidad. Ya viste, no aguantar. ¿Por qué te escapas? No aguanta el juego, ¿ah? Que me escapo porque. ¿Qué crees que te quito para contigo? Va y más. Si quiere ayudarme un poquito. Sí, porque todo, voy a echar eso, ¿ves? Imagínate, todas las mujeres vos llevan un gran proceso en el juego para cuando uno hace la comida para uno de hombre, va. Sí, bueno. Por eso tenés que valorar. Nena. Por eso cuando tenga mi mujer voy a comprar estufa. Un poquito de. Tal vez nada. Mira la otra, pues siempre. Vos te das doctor, si lo que estás haciendo ahí adentro. ¿Va que sí, diablo? Sí, para que no sufra mucho en el juego, va. Hay que comprar una su estufa, va. Sí. Pero lo mismo da por la. Por este, ¿cómo se llama? No, porque. Voy a echar esto mío, lo echas tú y yo lo muevo. Dale. Porque esto ya está, no falta poco. Dale. Espérate. Mejor echarlo tú y yo lo muevo. No, no sé que ya es tiempo de que le eches eso entonces. Se siente picoso el humo que sale ahí del bote, ¿no? Ajá. Se siente picoso. Sí. No pueden jalar un poco de brasa aquí. Eso lo éramos prendido ya, que ratito va loco. Yo le dije a la Sofi, ojalá venía a jalar un poco de brasa. No, porque mi güey va a pelear ahí, estamos, ¿no? Como que no casa. Échalame. ¿Todo lo echamos? Sí. Yo estaba quemando. Y de ahí le vamos a echar el laurel y el tomillo y este, ¿cómo se llama? El bijol. Eso sí, güey. Para que dé color. Dele, mucha, dele. Eso va a salir delicioso, mucho. ¿Y Boris va a haber aguacatí o no? Sí. Ah, para la vida.
guacamole, imagínate, todavía falta para la masa, estamos crudísimos. Sí, estamos bastante crudos. Pero la cuestión está de que los invitados tienen que apretar un poco el buche, vamos, para que llegue aquí muy, una hora muy retrasado. Está bien todavía, ¿va? No va a creer que no hayan desayunado en su casa. No, ya, es un broma, hay que reírse, muchachos, que no estamos jodidos, hombre. Hoy es un día grandioso y pues hay que buscar motivos para reír porque no estamos jodidos, man. ¿Dónde están los chicos ayudando, man? Está bastante increíble. La señora de que sí, va. No, pues así es como está quedando el escabeche, miren, muchachos. Pero quiere más movimiento. Ahí está Carlita ayudándole. Es movimiento.